Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Cuéntame, cuéntame algo. Esto, ¿siempre tenéis algún evento bueno? Bueno, la verdad que bueno, participar en la organización de estos eventos siempre es agradable y por parte de la Regiduría de Deportes siempre es de gusto participar tanto en pruebas atléticas como de ciclismo. Siempre poner el pueblo en el punto de mira de los deportistas es importante para nosotros. Bueno, y de hecho hoy estamos aquí participando en la organización de este memorial que, bueno, desde hace 2 años que se está celebrando. Y bueno, cada año, supongo que este año superará el pasado, tanto en organización como en participantes, y a seguir colaborando en estas iniciativas. Sí, porque conseguir lo que hoy conseguisteis con el calor que hace, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hace un día de mucho calor, pero bueno, los deportistas no le tienen miedo a nada y aquí están. Sí, luego tenéis a otro joven viejo conocido, Juan Antonio Ramonet, también de aquí de Montuiri. Sí, está participando en la carrera. Y seguro que va a quedar bien, porque es un gran deportista y un gran atleta. Sí, bueno, yo antes hablando con él se lo dije, ayuntamiento o el gobierno que gaste dinero en el deporte, lo ahorra en salud. La verdad es que sí, y bueno, supongo que esta gente, muchos de ellos hoy se quedarán a cenar por aquí, y esto es lo que nos interesa aquí, como municipio, ¿no? Que, bueno, que venga gente, que participe, que disfrute de las pruebas, y después si además se queda a cenar por aquí y hacer gasto, pues esto es lo que nos interesa. ¿Te queda algo por decirme que no te haya preguntado? Bueno, la verdad es que lo que me queda por decir es que es un gusto que estés aquí, como anteriormente ya nos hemos visto en pruebas de ciclismo, y que no te olvides de ningún acto que se celebre en nuestro municipio y que venga siempre que tengas la ocasión. Yo lo intentaré, gracias. Muy bien, gracias. Venga. Gracias.